Buenas tardes. Hoy vamos a seguir resolviendo unos cuantos ejercicios, los cuales vamos a llevar ecuaciones diferenciales a formas canónicas y pues unas cuantas las vamos a resolver a completitud. Entonces, vamos a ver, prácticamente vamos a hacer ejercicios. Entonces, el primero va a ser uno de coeficientes constantes, va a ser este, uxx más uxy más uyy más ux igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a clasificarla primero. Entonces vemos el valor del discriminante, que en este caso nos da menos 3, dado que a, b y c son iguales a 1, entonces nos da menos 3, significa que la ecuación en este caso es elíptica. Entonces, ya sabemos más o menos de qué forma canónica nos va a quedar. Entonces, bueno, resolvamos las ecuaciones características, que serían, como es de coeficientes constantes, van a ser fáciles de resolver. Entonces, tenemos 1 más raíz de 3i entre 2, y la otra es similar, solo que es 1 menos raíz de 3i entre 2. Entonces esto nos deja y menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 y x igual a c1, y esto vamos a tomarlo como sí, y de esta sale que sale y menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 y x. Esto igual a C2. Esta sería la solución de la segunda ecuación característica. Y pues a esta la vamos a llamar eta. Hasta ahí estamos bien. Pues, sin embargo, para evitarnos trabajar con el, perdón, aquí en este caso puse la i afuera y esa adentro. En este caso, pues, al ser una elíptica, además de este cambio, luego hacemos el cambio para alfa y beta, donde alfa es la parte real de ambas, porque recordemos que son conjugadas al final. Que esto es el conjugado de sí. Entonces, tomamos la parte real de ambas, que sería y menos 1 medio de x. Y la parte imaginaria de sí, que sería simplemente menos raíz de 3 sobre 2x. Entonces, esa sería nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Entonces, lo que nos toca hacer ahora es sacar las derivadas para llevar la forma canónica. Entonces, construyamos el árbol primero. U depende de alfa y de beta. Alfa depende de y y de x. Y beta solo depende de x. Eso significa que las derivadas respecto a y siempre van a salir más fáciles. Ok, entonces empecemos por ahí. Uy. El único camino que me lleva desde u hasta y es primero derivando respecto a alfa, u, y luego alfa respecto a y, que es 1. O sea que así nos va a quedar. Uy es su alfa. Luego uyy sería la derivada de u alfa, que va a tener el mismo árbol de u, con respecto a y. Entonces el camino va a ser el mismo. U alfa
lo vamos a derivar con respecto a alfa, y luego la derivada de alfa con respecto a y, que también es 1. Entonces, y así nos quedan estas dos. Ahora sacamos la... Podríamos sacar aquí la parcial cruzada, yx derivando uy con respecto a x. Entonces, esto sería tomar u alfa y derivarla respecto a x. Entonces, hay dos caminos. El primero, tomar u alfa y derivarlo respecto a alfa, y luego multiplicarlo por la derivada de alfa con respecto a x, que es menos 1/2. Luego más, el otro camino es tomar u alfa, derivarlo respecto a beta, y tomar la derivada de beta respecto a x, que es menos raíz de 3 sobre 2. Ok, ahí están las parciales cruzadas, parciales mixtas. Entonces, ahora hagamos ux. Entonces, ux sería u alfa, tomar u, y por la parcial de alfa respecto a x, más u beta, por la derivada de beta respecto a x. Perdón, la x no iba. Así. Ok, y ahora la segunda parcial de u respecto a x dos veces, pues sería la parcial de alfa respecto a x, que de hecho ya la saqué, es esta de aquí. No, perdón. Esta de acá arriba. Exactamente la misma. Porque resulta que para como uy nos quedó igual a u alfa, entonces la parcial de u alfa con respecto a x va a ser la misma parcial de uy respecto a x, o sea esta. Entonces nos queda exactamente igual que esto de ahí. Queda exactamente igual multiplicado por menos 1/2 más la parcial de u beta. Perdón, ahora vamos a derivar u beta. U beta tiene el mismo árbol de u alfa y de u. Entonces, para sacar la parcial de u beta respecto a x, hacemos los dos caminos. Tomo u beta, primero derivo respecto a alfa, y luego alfa respecto a x, menos 1/2. Luego tomo u beta, derivo por el otro camino, que es por beta, y luego beta respecto a x, que es menos raíz de 3 sobre 2, y esto va a ir multiplicado por menos raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces esta última la podemos simplificar un poco, porque nos va a quedar un cuarto u alfa alfa. De ahí nos va a quedar, vamos a ver, las cruzadas están multiplicadas exactamente por los mismos términos, que son menos raíz de 3 sobre 2 y menos 1/2, menos 1/2 y menos raíz de 3 sobre 2. Así que va a quedar esa multiplicación por 2. Entonces es u alfa beta o beta alfa multiplicado por raíz de 3 sobre 2. Si los multiplico debería quedar sobre 4, pero como hay 2 de esos, entonces queda sobre 2. Ok, y positivo. Y por último me va a quedar positivo u beta beta por 3 sobre 4, 3 cuartos. Ok, sustituyamos todo esto en la ecuación. Recordemos que la ecuación era simplemente uxx, uxy, uyy y ux sumados, todos tienen que dar 0. Entonces está fácil. Entonces solo hay que sumar estos 4. Entonces vamos a ver. Primero, el uxx es esto. Cuartos. Ok. Este es el uxx. Ahora el uxy es
su XY y su alfa alfa. O primero voy a poner coeficiente más paréntesis menos 1,5 u alfa alfa menos raíz de 3 sobre 2 u alfa beta. Luego más u y y, que es u alfa alfa, más ux, que es menos 1,5 u alfa menos raíz de 3 sobre 2 u beta. Y todo esto igual a 0. Ok. De aquí se cancelan varias cosas. Primero, este u alfa beta se cancela con este, porque no hay otro u alfa beta, solo esos dos tienen el mismo coeficiente pero de signo opuesto, entonces se cancelan. Luego el u alfa alfa, pues vamos a ver, el u alfa alfa aquí está, aquí tengo un cuarto, tengo aquí menos 1,5 y tengo aquí es 1. 1 menos 1,5 es 1,5 y 1,5 más un cuarto, eso nos deja 3 cuartos de u alfa alfa. Ok, entonces veamos el u beta beta, realmente solo hay uno, es este, así que más 3 cuartos de u beta beta. Si al momento de desarrollar su forma canónica estos dos en una elíptica le quedan de coeficientes distintos, entonces en algún lado está mal, porque tienen que quedar exactamente iguales los coeficientes en una elíptica para que se puedan pasar al otro lado. Si quedan de signos distintos, entonces la ecuación era hiperbólica, de hecho, o hay un error en el desarrollo. Y pues esto nos va a quedar entonces igual a 1,5 de u alfa más raíz de 3 sobre 2 u beta. Solo pasando estos dos al lado derecho. Y para finalizar, la forma canónica sería entonces, a ver, por 4 entre 3 serían 2 tercios de u alfa. Y aquí por 4 entre 3 sería 2 tercios de raíz de 3 u beta, o si no, 2 entre raíz de 3. Racionalizando, pero hacia el denominador. Pero básicamente esta sería la forma canónica. Y para resolver, nosotros tendríamos que optar por el método de variables separables, pero como a ese le vamos a dedicar un tiempo especial en este parcial, entonces de momento hasta ahí vamos a dejar este ejercicio. Y entonces, repito, como ese método lo vamos a ver, entonces sí va a haber una forma de abordarlo utilizando variables separables. Y la forma de utilizar variables separables, y en este caso, pues si lo quieren ir intentando, sería suponiendo que u de alfa beta se puede escribir como un f de alfa por g de beta. Entonces al final les van a quedar dos ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes, por lo tanto se pueden resolver, solo va a haber que tener cuidado con la constante de separación, porque dependiendo de esa constante vamos a tener soluciones o complejas en algunos casos, o exponenciales en los dos, o uno complejo, uno exponencial, perdón, sí, uno complejo, uno exponencial, es decir, uno con senos y cosenos y el otro con exponencial, o pueden ser que queden los dos con senos y cosenos. Entonces, técnicamente son tres casos en los que habría que analizar, y eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, por si lo quieren ir intentando, les dejo cómo sería la separación, pero en lo que hasta ahora vamos del curso, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, vamos a resolver una ecuación, que esta ecuación, la siguiente, la quiero resolver porque
va a ser el primer tema después de toda esta discusión de coeficientes constantes y forma canónica, que es la ecuación de la onda. Entonces, este sería el segundo ejemplo, es la ecuación de la onda sin restricciones. Eso es bien sencilla de resolver, de hecho ya la hemos resuelto. Es UTT menos C cuadrado UXX igual a cero. Esta es la ecuación de onda unidimensional, donde C es una constante. Y esta es una de las dos o tres ecuaciones específicas con aplicación que nos vamos a resolver exactamente durante la clase. La otra va a ser la ecuación del calor. Y creo que no vamos a entrar mucho en detalle con la ecuación de Laplace, pero podríamos resolverlo también. La ecuación de Laplace cuando hagamos variables separables también. Entonces, bueno. Resolvámoslo de momento, tal y como está. Más allá de que tenga un nombre, simplemente la resolvemos. Nosotros tenemos que, vamos a clasificarla primero. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es simplemente decir qué variable va a corresponder a la A y cuál va a corresponder a la C, si T o X. Es lo único que hay que decidir antes de empezar. Entonces, solo por el hecho de que aquí está positivo, sin nada más de por medio, voy a decir que mi T va a ser mi primera variable y mis X van a ser mi segunda variable. Entonces, el coeficiente, en primer lugar, de las cruzadas, de la parcial cruzada de 0, menos 4 por A, que como dije que iba a ser la primera variable T, entonces es 1. Y luego, como dije que mi segunda variable iba a ser X, entonces esta C vendría siendo menos C cuadrado. Esto nos deja entonces 4C cuadrado, lo cual es mayor que 0. En general, podría ser igual a 0 dependiendo que C sea igual a 0, pero en ese caso, pues prácticamente la ecuación solo sería UTT igual a 0, 0, que ya estaría en forma canónica, así que no nos molestamos. Entonces, esta ecuación es hiperbólica. Eso implica que nuestras soluciones, vamos a tener dos soluciones reales distintas para la ecuación característica. Entonces, una va a ser simplemente como B es 0, va a ser positivo la raíz cuadrada de esto, 2C, entre 2 por A, que A es 1. Entonces, igual a C. Y la otra va a ser con signo menos, como B es 0, es 0 menos la raíz cuadrada de esto. Entonces nos va a quedar solamente menos 2C. Y todo esto va a ir dividido entre 2 por esta C, que es 1. Entonces aquí nos queda menos C. Así las ecuaciones características serían Y menos C por X. Perdón, no serían Y. Aquí hay un pequeño error, pero de costumbre, más que todo. Mis variables aquí no son Y y X. Son X y T. Entonces, recuerden que les dije que mi primera variable iba a ser T y la segunda iba a ser X. Entonces, mi derivada es con respecto a T y lo que estoy derivando es X. Y lo mismo acá. Entonces, por eso había que definirlo también al principio. No importa cómo ustedes lo hayan definido, con tal esté definido. Eso es todo. Ok. Y al final, lo que nos va a quedar es x menos c por t igual a una constante c1. La otra ecuación característica va a ser x menos, no sería más en este caso porque lo pasaría con signo positivo, c por t igual a c2, y aquí tenemos psi y eta.
Ok, entonces procedamos a hacer los cambios de variable, aunque en este podemos armar el árbol, pero en este caso hay que hacerlos todos. O sea, u depende de si y de eta. Eta depende de x y de t. Perdón, si depende de x y de t y eta depende de x y de t. Entonces, ux sería la parcial de u respecto a si por la parcial de si respecto a x, que es 1. Entonces ya está. Entonces, perdón, ya está en la primera línea. Luego más la línea de abajo es la parcial de u respecto a eta por la parcial de eta respecto a x, que es 1. Entonces esta quedaría así. Ahora hagamos uxx. Entonces primero necesito la parcial de u si, que tiene el mismo árbol, con respecto a x. Entonces, primero sería u si, el primer camino es por si. Entonces esta u si la derivamos con respecto a si, y luego si respecto a x es 1, más el otro camino es u si derivada con respecto a eta por eta derivada respecto a x, que es 1 también. ¿Ok? Ahora vamos a derivar u si, perdón, u eta, que tiene el mismo árbol. Entonces tomamos u eta y primero lo derivamos respecto a si. Y luego si respecto a x, que es 1, más u eta, derivado ahora con respecto a eta, por eta respecto a x, que es 1. Entonces, en resumidas cuentas, nos queda así. Por la suposición de que las parciales mixtas son iguales. Ok. Entonces, no necesitamos parciales cruzadas aquí porque en la ecuación no hay. Va poniendo solo a E, a U sub T. Entonces, siguiendo el esquema del árbol de acá, sería U sub si por la derivada de si respecto a T, que es menos C, más U sub eta por la derivada de eta respecto a T, que es C. Luego, y la segunda parcial de U respecto a T sería menos C multiplicado por la derivada de esto respecto a T. Entonces tomamos el U sub si y primero lo derivamos respecto a si, y luego si respecto a T, que sería menos C otra vez, más tomamos el U sub si, lo derivamos respecto a eta, por eta respecto a T, que es C. Más C por, y ahora vamos a hacer la derivada de U eta con respecto a T. Entonces U eta lo derivamos con respecto a si, por si respecto a T, que es menos C, más U sub eta, lo derivamos ahora respecto a eta, por eta respecto a T, que es C. Ok, simplifiquemos acá. Primero tengo C cuadrado. De hecho, voy a tener C cuadrado en todos, así que lo voy a sacar de factor común una vez. Y voy a tener U. Sí. Luego, menos dos veces U sub sí eta. Digo menos porque aquí no tiene signo negativo la C, pero la de afuera sí. Y acá, la C de afuera tiene signo positivo, pero la de adentro es negativo. Entonces son dos veces menos. ¿Ok? Más u eta eta por c cuadrado. Ok, entonces sustituimos en la ecuación original que era utt, o sea esto, menos c cuadrado por uxx. Entonces es c cuadrado, de hecho mejor lo voy a copiar.
sexto. Menos c cuadrado uxx, que es esto de acá arriba. Okay. Sí. Esto igual a cero. Esta es la ecuación original ya con los cambios de variable. Entonces, ¿qué sucede? Este se cancela con este. Tienen el mismo coeficiente, pero de signo distinto. Lo mismo con estos. Así que nos quedó entonces menos dos veces. De hecho, serían menos cuatro veces c cuadrado, porque hay dos aquí y dos acá. Por u, si, eta, igual a cero. Esto todo de la izquierda es una constante, así que en sí la forma canónica es esta. Esta es la forma canónica. Y pues bueno, esta está bien sencilla de resolver. Una integración parcial respecto a si, otra integración parcial respecto a eta y ya está. Entonces, y primero, integración parcial respecto a eta, lo voy a hacer para que me quede si igual a cero, integrada cero y la integral de cero respecto a eta, como es integración parcial, me queda simplemente una constante, pero esa constante va a depender de la otra variable, que es si, le voy a poner f gorrito. Y ahora voy a integrar esto parcialmente respecto a si. Me va a quedar u dependiendo de si y de eta. Y esto va a ser igual a la integral de f gorrito con respecto a si. Integral parcial más la constante. Que le voy a llamar g, que va a depender de la otra variable. Esta integración fue con respecto a si, entonces esta constante depende de eta. Y pues como f gorrito es arbitraria, entonces simplemente a la integral podemos ponerle un nombre y llamarla f de si. Y nos queda esto. Y pues al devolver los cambios, nos queda que u dependiendo de t y de x va a ser igual a f de x menos, sería menos c por t más g de x más c por t. Ok, déjenme ver solamente si ese era el orden. Y ahí está. Y recuerden esta que sería la solución general. Recuerden la forma porque en la siguiente clase que veamos la ecuación de la onda y ya con unas cuantas restricciones van a observar que a pesar de ponerle restricciones va a seguir teniendo esta forma, solo que ya vamos a saber quiénes son esta f y esta g. Entonces, esta es solución general. Y pues eso que mencioné no nos debería sorprender porque las soluciones particulares se construyen a partir de darle funciones particulares a f y a g en este caso. Así que el resultado no nos va a sorprender. Okay. Pero quería resolverlo porque así practicamos y avanzamos un poquito a la vez. Entonces es 2 por 1. Ok. Ahora resulta que, vamos a ver, quiero, ok, en este tercer ejemplo vamos a llevar a forma canónica y creo que no vamos a poder resolver porque van a quedar complicadas.
Sí, van a quedar complicadas, aunque sí, no las vamos a resolver. Pero sí vamos a llevar a forma canónica esta ecuación. Entonces es uxx. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Menos y más, o sea, son dos respuestas las que vamos a dar aquí, una para la versión de menos y una para la versión de más. Secante cuadrado, perdón, secante hiperbólico a la 4 de x por u y igual a 0. Ok. Entonces, aquí el secante hiperbólico no tiene por qué dar miedo, de hecho, es bastante sencillo de manejar. Es como manejar el secante normal, solo que hay unas propiedades con los signos que hay unas cuantas propiedades de los signos que cambian con respecto a las derivadas normales, pero esas se pueden investigar. Y con respecto a la pregunta de si las que tienen solución complicada salen con métodos numéricos, sí, vamos a ver, voy a hacer un poco más específica la respuesta. Sí pueden salir con métodos numéricos, pero la forma complicada, sea, pueden llegar a resolverse de forma analítica, pero de forma más complicada. A eso me refería con complicado. Pero sí, definitivamente pueden atacarse mediante métodos numéricos. Diferentes tipos de métodos pueden ser aplicados a estas, por ejemplo. Aunque estas las se puede resolver todavía con variables separables, pero puede aplicársele un método numérico y también salir. Pero creo que la que va a mostrar una diferencia bien clara va a ser la que vamos a hacer ahorita. Pero sí, pueden salir perfectamente con métodos numéricos. Entonces, en este primero vamos a partir el ejercicio como en un inciso A, donde tenemos con el signo negativo. Entonces, para llevarlo a forma canónica, primero la clasificamos. Entonces, el B es 0, el A es 1 y el C es menos secante hiperbólico a la 4 de X. Que esto es 4 veces secante hiperbólico a la 4 de x. Ahora, el secante hiperbólico se comporta similar al secante normal en el sentido de que es igual a 1 entre coseno hiperbólico. Y la diferencia es que el coseno hiperbólico no, o sea, no es una función oscilatoria. El coseno hiperbólico no tiene esa forma del coseno, sino que se parece bastante a una parábola. Y de hecho, esa parábola o especie de parábola nunca toca el origen. Así que esto, para todo valor de x, es mayor que 0. Así que esto es una ecuación hiperbólica. Ok, entonces ya nos imaginamos más o menos qué forma va a tener su forma canónica. Ok, entonces vamos ahí. Las ecuaciones características, observen que aquí ya no estoy con coeficientes constantes. Sin embargo, aún así puedo llevarlo a forma canónica para que no se nos olvide. Y pues sería B menos. O B más, cualquiera podemos usar de primero. B más, la raíz cuadrada de esto, que es 2, secante hiperbólico cuadrado de X, entre 2, perdón, entre 2 por 1. Entonces nos queda secante hiperbólico cuadrado de X. Ese es 1.
La otra sería de y de x, y únicamente cambiando este por signo menos, así que en lo único que va a variar es en el signo. Y bueno, aquí tenemos estas dos ecuaciones que son de variables separables, pero variables separables en el sentido de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, solo tenemos que integrar secante cuadrado de x. O algo bueno de este ejercicio, que es que el secante hiperbólico tiene la misma derivada que, o mejor dicho, la misma integral que el secante, solo que en su versión hiperbólica. Es decir, la integral de secante cuadrado es tangente, y la integral de secante hiperbólico cuadrado es tangente hiperbólico. Entonces, vamos a tener y menos la integral de esto, que sería tangente hiperbólico de x igual a c1, que por cierto aquí, y como lo han estado viendo en las anteriores, estas ecuaciones características prácticamente las resuelvo de un solo porque son ordinarias. Entonces, por eso. Y esto va a ser nuestro sí. De ahí de la otra, vamos a tener y más tangente hiperbólica de x igual a c2, y esto va a ser eta. Ok, entonces ahora viene la parte cansada, que es la de sacar las derivadas. Entonces ocupamos su x, el árbol pues es el estándar, no hay ninguna simplificación que nos ayude. Entonces, ux sería igual a parcial de u respecto a sí por sí respecto a x, que es la derivada de esto, que sería menos secante cuadrado hiperbólico más parcial de u respecto a eta por eta respecto a x, que esto va a ser positivo secante hiperbólico cuadrado de x. Ok. Y pues prácticamente es lo mismo, solo que ahora vamos a tener unas cuantas funciones que hay que lidiar con ellas. Hagamos la de Bouillet para descansar un poquito de estas funciones hiperbólicas. Bouillet sería la parcial de u respecto a sí por sí respecto a y, que es 1, más la parcial de u respecto a eta por eta respecto a y, que también es 1, o sea que ahí está. Bueno, ahora hagamos la segunda parcial respecto a y. Entonces primero hagamos u sí respecto a y. Entonces usamos el mismo árbol. Tomamos u sí, la derivamos con respecto a sí. Luego por la derivada de sí respecto a y, que es 1, más u sí, la derivamos respecto a eta, por la derivada de eta respecto a 1, perdón, respecto a y, que da igual a 1. Entonces tenemos esto, más esto otro de aquí. U eta con respecto a sí, por sí respecto a y, que es 1, más u eta eta. Qué simplificado esto sería así. Como pueden observar, para cuando ustedes tienen sus características de esta forma, en la cual la y, por ejemplo, el que está de primero, la derivada con respecto a cada uno es exactamente igual a 1, entonces siempre van a tener las mismas formas canónicas con las derivadas respecto a eso. O sea, si siempre lo tienen de esta forma, y menos algo, las parciales respecto a y siempre van a quedar así. Ahora, con respecto al de x, ahí no, pero
Ahí está. Y si no, y si estas derivadas no son exactamente iguales a 1, también va a modificarse. Es una observación que estaba haciendo ahorita. Ok. Entonces, hagamos las. A ver, necesitamos aquí parciales cruzadas. No, ¿verdad? No. Entonces hagamos UXX. Ok, UXX sería, vamos a ver, primero tengo que derivar UCI respecto a X. Entonces sería UCI, vengo y lo derivo con respecto a sí, y luego sí respecto a X, que es menos secante hiperbólico cuadrado de X, más, tomo UCI, lo derivo respecto a eta, luego tomo eta con respecto a x. Entonces queda secante hiperbólico cuadrado de x. Y todo esto multiplicado por el menos secante hiperbólico cuadrado de x de afuera. Ahora aquí, más, tomo u eta. Entonces primero lo derivo respecto a sí. Luego sí respecto a x. Queda esto, más, ahora tomo u eta, lo derivo ahora respecto a eta, por eta respecto a x, que es secante hiperbólico cuadrado positivo. Y todo esto multiplicado por este secante hiperbólico cuadrado. Ok. Y bueno, ahora nos van a quedar unos cuantos secantes a la 4 aquí. De hecho, en todos los términos va a haber un secante a la 4, así que lo puedo sacar de factor común, secante hiperbólico a la 4 de x. Y bueno, nos va a quedar menos UCC a ver, perdón, aquí este tendría que ser más, porque está un menos acá adentro. Y otro menos afuera. Luego dirían menos dos veces UCI eta. Los dos son negativos. Y son exactamente iguales. Entonces, ok. Y en lo otro los dos son positivos. Entonces, más U eta eta. Y bueno, en la ecuación original. Original nos queda a ver, era UXX menos secante hiperbólico a la 4, o sea, UXX era esto de aquí, esto era UXX, luego menos secante hiperbólico a la 4 de X multiplicado por UYY. Igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se van a cancelar este con este y este con este. Entonces, pero permítanme, quiero ver una cosa. Solo tengo una pequeña duda. No estoy omitiendo nada.
Déjenme ver. Sí, estoy emitiendo algo bien importante. Y hasta ahora me fijo. Y es sobre todo en UXX. Los de UYY están bien, y estos están bien, pero aquí hay un pequeño problema, que me faltaron. Si se fijan aquí, tengo esto, y como el coeficiente no es constante, sino que depende de X, cuando derivo con respecto a X, me faltó hacer la regla del producto, y en lo que tengo solo derivé esto. Entonces falta hacer UCI multiplicado por la derivada de este, más la que corresponde a este término también. Entonces Eso falta le iba a una. comentar, Lee. Ah, ok. Que le faltaba la derivada de secante en cuadrado. Correcto. Ok. Bueno. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio acá. Entonces. Ok. Bueno, entonces necesitamos ahora UCI por la derivada de menos secante cuadrado de X. Entonces es 2 secante hiperbólico de X por la derivada de secante hiperbólico, que vamos a ver si esa la tengo a mano. Bueno, nada que san que no podamos arreglar buscando. Entonces, tiene la misma derivada, solo que esta va con signo negativo. Esa era mi duda. Ok. Entonces la derivada de secante es secante por tangente hiperbólico, pero en este caso va un negativo. Entonces es menos secante de hiperbólico de X por tangente hiperbólico de X. Okay, y ahora más UCI. Por lo mismo, pero con signo positivo al principio. Entonces quedaría 2 secante hiperbólico de X por menos secante hiperbólico de X por tangente hiperbólico de X. Ok, y esto simplificado, vamos a ver. Simplemente secante hiperbólico al cuadrado por tangente. Y dejarlo en términos de senos y cosenos tampoco simplifica mucho. Eso nos va a quedar seno entre coseno a la 3. Entonces vamos a dejarlo así. Ok. Más 2 secante hiperbólico cuadrado de X por tangente de X. Eso es un factor de los dos. Y el primero va a ser UCI, que va a quedar positivo por la multiplicación de los dos signos menos, y menos ueta. Entonces, este fue el término nada despreciable que hacía falta. Ok, entonces se lo voy a agregar acá. Más 2 secante hiperbólico cuadrado de X por tangente hiperbólico cuadrado multiplicando esto. Que okay, esto es parte de la parte izquierda de la ecuación. Entonces,
¿Qué nos va a quedar? Ya de una vez por todas, nos va a quedar secante hiperbólico a la 4 de X por, bueno, de hecho, quedaría aquí un, vamos a ver, menos y menos, menos 4 por UCI eta igual a, voy a pasar a todo este término que agregué al lado derecho. Entonces voy a tener menos 2 secante hiperbólico cuadrado de X por tangente hiperbólico de X. Y UCI menos UETA. Ok, voy a pasar a dividir esto. Me va a quedar UCI eta igual a tangente hiperbólico de X entre, sería secante dos veces, secante hiperbólico cuadrado de X por UCI menos UETA. Ok, ahora solo tenemos un pequeño detalle. Y ese es que esta X no la ocupamos aquí. Entonces, vamos a ver, nos toca regresar el cambio. Ok, el tangente está fácil. Solamente, o sea, el tangente sería restarlo. Eta menos psi entre 2. Okay. Entonces aquí simplemente el tangente hiperbólico de X sería en este caso eta menos psi, porque así cancelo el y entre 2. Ok, ahora el problema que tenemos es que necesitamos esto de aquí. Ok. Secante Ah, ok, sí, ya sé dónde sacarlo. Recuerden la identidad de secante, la identidad trigonométrica de secante cuadrado y tangente cuadrado, ¿verdad? También hay una para hiperbólicos. Y Queda en términos de Euler. sí, solo que vamos a usar directamente la identidad, pero permítanme. ¿Qué hago? A ver, ¿dónde está? No la veo justo ahora. Aquí está. Es esta. La identidad que estaba buscando de funciones hiperbólicas es esta, y es 1 menos tangente hiperbólico de X es igual a secante, perdón, tangente hiperbólico cuadrado es igual a secante
hiperbólico cuadrado de x. Entonces, hay otras identidades que, tal como decía el compañero, quedan en términos de la función exponencial, pero en particular la de tangente hiperbólico y la de secante hiperbólico, sí quedan, quedan tal cual, sin ninguna exponencial. Entonces, de aquí, simplemente sustituimos esta expresión que tenemos ya arriba y nos deja la forma canónica u si eta igual a, vamos a ver, okay, menos si entre 4 por, y aquí 1 menos, sería eta menos si entre 2 al cuadrado por u si menos u eta. Y ahora toca simplificar un poquito esto. Y vamos a ver, arriba quedaría igual. Y abajo quedaría 4 menos eta menos i al cuadrado. Se me alargó este ejercicio porque se me olvidó que iba a hacer esta multiplicación de aquí, lo cual lo alargó considerablemente bastante. Pero bueno. Final de cuentas, esta era fácil de obtener de las características, la identidad necesaria que era de fuera era esta de hiperbólicas, pero al final esta sería la forma canónica. Forma canónica. Aunque bueno, en teoría todavía nos hace falta, sí, así nos quedaría de hecho. Pero vamos a ver. El 4. Ah, bueno, es que tengo aquí 4 multiplicando este 1 menos todo esto. Entonces lo que hice fue multiplicar el 4 por el 1 y luego el 4 por todo el término al cuadrado. Entonces ese 4 se canceló con el denominador. Entonces de ahí. Sí, lo que pasa es que del eta menos. Sí, había un 2 de denominador, entonces ese 2 se juntó con el que estaba allá abajo. Listo. Ok, ahora la cuestión es que resolver esta sí está bastante complicado aquí, a menos yo de primera vista no se me ocurre qué le podremos hacer porque el cambio de variable que hicimos la última vez no nos funciona. Porque no podríamos cambiar una de estas. Si, por ejemplo, hiciéramos el cambio b igual a u sub si, podríamos cambiar esta, pero esta no. Entonces ahí nos quedamos un poco en el aire. Y es precisamente por eso que aquí no veo una salida tan sencilla. Habría que rebuscarse a lo mejor un cambio de variable. Tal vez, así, buscando un cambio de variable diferente. Podría salir algo, pero justo así no Y termino si de ver. prueba, no sé si acuerdas, bueno, tal vez aquí hay alguna transferencia que nos explicaba que cuando se hacían como derivadas de diferencial de y menos diferencial de x se podían juntar, ¿va? Sí, Entonces, si se sí. saca un menos, el factor común, se puede hacer como v igual a si menos eta y hacer como que se podrían unir esas dos u. No sé, solo Sí, estoy entiendo. especulando. El problema aquí está en que, sí, entiendo lo que dices, que a veces podemos tener el de x menos de y dejarlo como d de x menos y. El problema es que aquí esto es con derivada parcial, sería parcial de u respecto a sí, perdón, ¿qué te dice? Con respecto a sí menos parcial de u respecto a eta. Entonces, como los diferenciales
que son distintos, están, aunque se está restando, están en el denominador, entonces ya no es tan así. Entonces, eso sí ya no se podría hacer. Lo que no podríamos hacer es pasar de esto a esto. Eso sí no lo podríamos hacer. Sí, tiene razón. Entonces, solo para que quede claro, no se puede hacer. Entonces, listo. Entonces, sí está un poquito complicado. Podría ser que con algún cambio de variable se pudiese hacer, pero de primera mano no lo termino de ver. Sería tal vez pensándolo un poco. Pero bueno, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo los dejo para que prueben el que queda con signo más. Esa es la diferencia, que no les va a quedar hiperbólica, sino que elíptica. Entonces, probablemente los lleve a una expresión como la que hicimos acá arriba, como esta. Entonces, va a quedar en términos de variables separables, pero vamos a dejarlo de momento hasta la forma canónica. Entonces, ahí los voy a dejar porque si ya vamos un poquito salidas del tiempo. Entonces, un último aviso. Mañana, en teoría, donde vivo no va a haber luz de 8 a 4. Sin embargo, en teoría eso no nos afecta, a menos de que se retrase el restablecimiento de la energía. Entonces, en cualquier caso, yo les voy a estar avisando si hay algún tipo de atraso, pero tengan en mente de que hay posibilidades de que no empecemos justo a la hora en punto. Así que estamos pendientes del grupo. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y tengan feliz tarde. Listo.